Bueno, pues hola a todos, aquí estamos en otro episodio nuevo de Crash Bandico. Aquí como ven ya hemos pasado lo que es la cueva de Crash y la otra que está por allá. Así que vamos a ir con otra nueva carrera. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar esta vez. Esta es de las series que tratan pasando lo que es el Crash Bandico 1 y el Crash Team Racing. Ahora llegamos a esta parte, a las cuevas misteriosas, así que vamos a una carrera más. Bueno, estamos aquí en otra nueva carrera, estamos en Trophy Race. Ahora sí vamos a salir lo más rápido que podamos y tratar de llegarlo. Ah, sí, salí bien. Ya no recuerdo bien cómo estaba jugando. Es más, ni recuerdo cómo saltaba. Ah, pero cambiaba con esto. Ok, con X por ahí atrás. Ah, ¿dónde era la potencia? Pero ¿cómo saltaba, digo yo? ¿Cómo salto? Ah, con Q. Ok, ahí está. Sí, eso era lo que quería hacer al principio y no podía. Ok, estamos en cuarto, así que tenemos que lograr llegar hasta el final y ver, tratar de ir. No, otro poco llegó. Me lo quitó, no puede ser. ¿Cómo se atreve esta tipa? En fin, vamos en segundo, íbamos en segundo, ahora bajamos hasta tercero, cuarto, es más quinto, cuarto. No sé, sinceramente, un momento, aquí si puedo saltar, sí. Ah. Lo quería hacer chingón de tirar la bola, pero no pude. Y en fin, vamos a ver qué regalos nos dan. Nos dan algo interesante, aunque lo pudo haber lanzado hacia arriba. Estamos en cuarto. En cuarto lugar, quién sabe. Ok, logré saltar a tiempo. Ahora sí me da mi bono de velocidad. Esperar otro poco. Tengo el escudo. Se le iba a dirigir y ya por poco le pega. Ok, salto acá. Ahí está. Estos dos se vienen matando. No. Sí. Al menos logré llegar a esta parte. Ah, aunque fue el oso polar. Fuera mi camino. Ahí está. Ok, tengo que llegar. No, esperen. Ahí está. La burbuja. Otro poco choco con el nitro. Pero esperen. Ahí está. Y Andrés. Me tenía en la mina. No, otro poco. No, ¿por qué me lo quitó? Al menos me topé con la nitro. Uy, esto estuvo cerca. Uy, la última vuelta. No puede ser, y aún así voy en segundo. ¿Cómo se atreve a llegar en primer lugar ella? Y es lo malo, no puedo saltar al mismo tiempo. Ahí está. Lo bueno, cada vez que voy pasando por un lugar. Ahí está, bueno, velocidad. Aléjate. En fin. No, esperen, aquí salto. Ahora sí agarro la caja de sorpresa. Esperar otro momento. Aquí ya vuelvo a agarrar. No creo que completa los 10, pero bueno. Uy, no sé para qué lo tiré. Esperen. Ah, esto sí no lo vi venir. No puede ser. Sí, estaba tan cerca de lograrlo otra vez. Otra vez de lograr lo imposible. Ahora estoy en quinto, no creo que lo logre. Hasta la vuelta de la esquina. Y ya no me queda tanto. Es más, chocó con el TNT. Todavía si hubiera chance de llegar. Ah, no. De hecho, no. Me quedé en cuarto. Me quedé en tercero. Pero bueno. Es más, vamos a repetir la carrera de nuevo. Ya que realmente me quedé en tercero. Así que otra vez. Estamos en la carrera del trofeo. En cuevas misteriosas. Intentándolo una vez. En tercer lugar. Dos, tres, cuatro. Vamos a salir al revés. Mientras estuvo cerca. Otra vez a repetir la misma historia, excepto que ahora ya no soy el primero, ahora soy segundo. No, ahí va ella, no sé para qué va ella. Ahí está. Otro poco la atinaba. Ya ni la atiné. En fin, un momento. Agarro la caja. Ok. Ahora lo que voy a. Ah, tengo tres. Uno. Dos. Salto. No, porque me quemé. Ahí está, ya. Voy a poner el camino. Ok, quinto lugar, para que vean. Quinto lugar. Ya no, cuarto. Cuarto y con ascendencia tercero. Un momento, salta, brinca. Ahí está. Esto se va a poner interesante. Ya la quité. Ahora sigo tercero. Ahora sigo segundo. Soy segundo.
esto lo llevo hasta allá. Pues es que por más que trato de darle dirección a lo que es a esa cosa química, no puedo literalmente darle una dirección. Pero tengo un cohete, y un cohete es más que suficiente. Es más, de hecho iba a chocar ahí. No sé para qué la dejé avanzar todavía. Entonces, salto. No. Oh, ¿por qué? Esa teoría no la he comprobado, de que si tienes algo atrás, lo bloqueas con el TNT en el último momento. No puede ser. Justo a tiempo en el quinto. Oh, se quemó. No. Oh, pero al menos logré saltar. No sé cómo lo logré. Pero voy en sexto y ya es la segunda vuelta. Como no se viene matando. A partir de aquí es como que la más carrera un poquito más difícil de la que yo me he enfrentado. No puedo saltar. Ah, pero ya llegué en segundo. Estoy con el doctor Neocortex. Ahí está. Salto. Ahora sí, ahí voy en primero y no tengo que dejar de bajar de aquí. Fuera. Ahí está. Tengo que avanzar lento. Allá viene esa perra. Ahí viene. No puede ser. Otra vez vuelvo a saltar. No choco con lo que mismo yo puse. Ahí está. Me pongo el escudo burbuja. Ya ni me molesto en agarrar lo que es el... esta parte del... No sé para qué lo boté si lo tenía bien activo el escudo burbuja. Espero que no me pase nada en el camino. Vamos en primer lugar. Espero que si lo logremos esta vez. Al menos lo que es una carrera. No creo que lo logre, aunque quién sabe. El único que está cerca es el doctor Neocortex. Así que salto. Dijo aquí y ya. Al fin hemos superado lo que es la prueba. Después de dos carreras fallidas. La mera verdad. ¿Quién se lo creería? Pero bueno, regresamos otra vez a lo que es al podio, por decirlo así. Estuvo cerca, ¿eh? Primer lugar, segundo y tercero. Pero bueno, no importa. Otra vez en el podio de los ganadores, pasando el Crash Bandicoot Team Racing. Ahora sí vamos a darle X para seguir. Entonces aquí ya nos muestra a nuestro personaje que hay que ir por una nueva carrera. Ok, no sé para dónde voy a tener que ir. Así que supongo que no. Ah, está hasta el otro lado. Bien. Entonces tengo que irme todo por esta parte. Es más, rodearla. Bueno, creo que me equivoqué. Me equivoqué porque no era rodearla. Me pude haber gastado todo este camino. Uy, Ripper Roo. No. Ya dije que no quería entrar a Ripper Roo. Me falta bastante. No puedo competir todavía ahí. Bueno, tal vez sí, pero no. En fin, vamos hasta donde dice Neocortex este para guardarlo. Así que ahí está. Estamos aquí. El Swivers Speedway, algo así. Mi nivel de inglés está por los suelos. Pero bueno, esta es otra nueva carrera más. Por lo menos que no se traba, por decirlo así. Esta parte. Sí, me acuerdo de cuántas veces corrí aquí cuando tenía amigos. No, pero en sexto. Bueno, ya recuperamos terreno. Ahora sí, estamos en cuarto. Momento. Tercero. Sé que no voy a lograrlo hasta allá, así que me iré por lo seguro. Lo que es... No es que pueda subirlo, porque no creo que te... No podía. Quiero irme a lo seguro, que es ir abajo. Estuvo cerca. No, diantres. Estuvo más cerca esa, lo que es la caja sorpresa. En fin. Agarro aquí lo que es la fruta. No sé para qué me molesto en agarrar la fruta si no me da al fin y al cabo algo bueno. Miren, por ejemplo, aquí ya la tenía en la caja sorpresa. Tengo que pasar antes que me aplaste esa cosa. Ahora sí, otra vez agarro la caja. Esperen un momento. Y el TNT lo pongo acá, el TNT. Otro poco. No, aléjate. Ahí está. Sigo segundo, allá va ese desgraciado en primer lugar. No lo vi venir esa cosa. Otra vez acá en esta parte. Momento. Además le voy a tirar, no te muevas. Ahí está, no se movió. Bien, ya estamos en primero y vamos en primero. Ahora vamos allá en segundo. No sé, es más. Este me disparó. ¿Por qué voy en tercero? El tipo va arriba.
¿En serio? El tipo... Pero ya lo había bloqueado con el TNT. ¿Cómo es eso posible? En fin, tercero. Y atrás viene Coco, que es la hermana de Crash. Así que... tenemos que seguir aquí. Un momento, un momento. Vuelvo a esta parte. Ok. Ya vamos bien. Escudo, bueno, vete, vete. No, no. No puede ser posible. Es más, un montón de TNT que hay acá y ni uno puede caer. Ahora voy en quinto, bueno, voy en cuarto. Y ya es la última vuelta. Y por ellos bastante van lejos y no creo poder alcanzarlos. No, no creo poder alcanzarlos. De hecho, cada uno agarró su propia caja, no puede ser. Pero al menos ya queda en segundo, este tipo va en primero. Hay que mandarlo a la Gaber, así que vengo por esta parte. Sigo por acá arriba, creo que es más seguro ir por acá arriba. Sí, es un poquito más seguro ir acá por acá arriba, así. Ahora sí, ya no. Ahí está. Lo pasé. Uy, esto estuvo cerca. Bien, seguimos en primero, pero nos pisan los talones, así que vámonos, vámonos, vámonos lo más rápido que podamos. No, estuvo cerca. Bien, ya nos separamos un poquito de ellos. Así que... no tengo que checar esta parte, aquí les dejo el TNT por si se quieren pasar de listos. De por si hay otro TNT abajo. Y ya creo que lo logramos, ya creo que lo logramos. Y ya lo logramos, perfecto. Estuvo cerca. Ya hemos pasado lo que es esta parte de la carrera de Crash Bandicoot Team Racing, que era Sweet Speedway, algo así. Mi inglés no es tan bien que digamos. Pero bueno, otra vez regresamos al podio. Y miren quién quedó en segundo lugar y quién quedó en tercero. Más que los villanos de Crash, que los iré descubriendo próximamente en Crash Bandicoot 1, pero bueno. Y en el 2 y en el 3 posible. Pero bueno, regresamos al podio, ya hemos ganado. Ahora sí, creo que ya estamos listos para pelear contra... bueno, pelear, digo yo, para correr contra Reaper Roo. Y ahí está. Hasta aquí lo dejaremos por este video. Espero que el otro video... que venga lo que es el desafío de Reaper Roo sea más interesante que estos dos. Pero bueno, espero les haya gustado. No olviden dejar su pulgar arriba si les gustó el video. Ya saben que pueden comentar cualquier otro juego que pueda subir aparte de estos dos que estoy subiendo por ahora. Y se viene otro que es más adelante a mostrar. Pero bueno, eso sería todo y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.